trabajo del año pasado, al ir tan cargado el año pasado, tan pesado, y ser competitivo, se trabajó a full en el motor, en los escapes, en la misión, en la puesta a punto, en los kilos, todo. Se trabajó tanto, tan fino en el auto, en el chasis, en todo, que este año sacaron los kilos y teníamos un auto rapidísimo. Él venía rápido también y él quiere ganar, obviamente no tiene por qué regalarme la carrera. Yo sabía que me iba a respetar. También yo avisé que no veía bien para atrás, tenía la luneta empañada y el espejo doblado y se me complicaba un poco, pero entre nosotros nos respetamos mucho y esa fue a lo mejor la parte, en ese sentido, más cómoda de la carrera. Corrí toda la carrera a fondo, fuimos al límite, en mi caso iba al límite y fuimos a tener un fin de semana normal y el resultado apareció, así que es mérito de Pepe Marto, de todo su equipo que trabajaron mucho para poner un auto más en pista este año, que es el mío y bueno, es tan competitivo como los otros, así que esto es un premio para todos los equipos. Siempre sé que ponen todo, que hacen todo lo mejor para mí, para estar bien arriba y bueno, yo trato de dar lo mejor arriba del auto. Vengo solo, pero sé que están todos ahí bancándome siempre, están todos apoyándome, el gran Pepe Martos a la cabeza, bueno, los hermanos Riva y toda su gente. Es una satisfacción enorme y un orgullo compartir cada carrera, ¿no?, con este equipo que lo hago junto con mis hijos, al cual es un poco el secreto de toda esta continuidad de éxito dentro de esta categoría. Feliz por el grupo que tenemos de tantos años. Lo que queda por ahí es que el día de mañana se hable bien de nosotros, del grupo, y por ahí se van a olvidar cuántas carreras ganamos, cuántos campeonatos con lo que ganamos. Van a decir qué buena gente Marto, qué buena gente Moriatis, y eso es lo que va a quedar.